Hola y bienvenidos a un episodio más de Cocina Versátil. Hello and welcome to one more episode of Cocina Versátil. Hoy vamos a preparar pollo rostizado con cerveza. Today we will prepare chicken with beer. Lo que vamos a hacer primero es preparar nuestro marinado. The first thing we're going to do is to prepare our marinade. Los ingredientes que vamos a necesitar son aproximadamente 200 mililitros de cerveza clara. We're going to need roughly 250 milliliters of clear beer. Vamos a necesitar 5 libras de pollo más o menos, o lo que vendrían siendo 2 kilos y medio. We will need about 5 pounds of chicken, or roughly 2.5 kilograms of chicken. Vamos a necesitar pimienta. We're going to need pepper. Vamos a necesitar cominos. We will need cummins. Sal de ajo, garlic salt. Y sal regular, regular salt. Aparte, para darle un sabor un poquito exótico, and to give it a more exotic flavor, lime. Los utensilios que vamos a necesitar, the utensils that we are going to need are un cuchillo, a knife, a tablespoon, una cucharada, y una cucharita, and a teaspoon. Además de un contenedor de aluminio desechable, and a reusable, I mean a discardable aluminum container. Lo primero que vamos a hacer es vaciar la cerveza en el contenedor. The first thing we're going to do is dump the beer on the container. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir el limón. The next thing is to add the lime. Esto va a combinar lo ácido del limón con los sabores de la cerveza. This is going to combine the flavors of the lime with the flavors of the beer. Le va a dar un sabor exótico, como si la fuéramos a preparar en México. This is going to give it an exotic flavor, like we were preparing it in Mexico. Recuerden que la vez anterior les dije que primero se preparaban los líquidos. Remember last time I told you guys that first we need to make or prepare the liquids para así no hacer lodo, so we don't make mud. El siguiente paso es añadir la sal. So the next step is to add the salt. Estoy usando aproximadamente una cucharada. I am using roughly a teaspoon. So I am mixing it in. Así que le estoy mezclando. So you see how it bubbles. Así que ven cómo empieza a hacer burbujas. We mixed it in. La mezclamos. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir el pollo. So we start dumping in the chicken. Lo ponemos apretado. We put it tightly. De un lado, one side, and then turn it around. Y después lo volteamos. Para mejores resultados es mejor lavar el pollo. For better results, it's better to wash the chicken after you defrost it and dry it out. Y secarlo después de que lo hayan lavado. Así absorbe la cerveza, so it absorbs the beer. Ahora que ya más o menos hemos puesto el pollo y que ha sido expuesto a la mezcla. So now that the whole thing has been exposed to the liquid marinade, vamos a empezar a poner los polvos. We're going to start putting the rest of the powders. Así que con mi cuchara empiezo a rociar la sal de ajo. So with my teaspoon I start sprinkling my garlic salt. It's roughly a tablespoon, es más o menos una cucharada. We turn it around, lo volteamos. Y le ponemos el resto. And we dump
We sprinkle, I'm sorry, the rest. Like that, and see. Lo siguiente, the next thing, is going to be our cumins. Lo siguiente va a ser nuestro comino. Y de la misma manera, and the same way, we sprinkle it. De la misma manera lo esparcimos, lo volteamos, so we turn it around again. As you can see, the liquid helps the powders to stick. Como ven, el líquido le ayuda a los polvos a quedarse pegados. Okay. Muy bien, ya terminamos con eso. Tratemos de masajear el pollo, so let's give a little rub to the chicken so the spices are completely distributed evenly. Así que le damos una talladita al pollo para que nuestras especias pues estén esparcidas bien en todo el pollo. Y lo siguiente es añadir la pimienta. The next thing is to apply pepper. So you did this a taste. Así que hace esto al gusto. Una vez más lo volteamos. So one more time we turn it around. And add the pepper to the other side. And just as a precaution, y solo como precaución, I am going to add a little bit more of salt. Voy a añadir un poquito más de sal. Esperemos que no nos quede salado. I hope it doesn't get too salty. Okay. Oops. Ahí se me fue de más. Too much went in there. Okay. Así terminamos el marinado del pollo. So we are finished with the chicken marinade. Vamos a dejar el pollo aproximadamente 8 horas, 9 horas. Lo puede dejar hasta 24 horas en el refrigerador. So we're going to leave the chicken roughly 8 hours. You can leave it up to 24 hours on the fridge. So it gets the flavor. So everything mixes in and the chicken absorbs the flavors. Esto le va a ayudar al pollo a absorber los sabores para el día siguiente, cuando lo rosticemos, o si lo hacemos en la mañana y lo vamos a comer en la tarde, para cuando lo rosticemos esté listo y no pierda sabor. So if you do it in the morning, it's going to be ready in the afternoon when you're ready to broil it, and it's not going to lose that much flavor. Así que por el momento voy a poner esto en el refrigerador y lo voy a dejar marinar 8 horas. Y después de estas 8 horas lo vamos a meter a rostizar al horno. So I'm going to leave it roughly 8 hours. And after it's completely marinated, I'm going to put it in the oven so it can be roasted. So, let's put this on the fridge.